Muy bien, pues estamos iniciando la mesa redonda número 8, que se trata sobre bioética global. De antemano, pues agradecemos su asistencia a esta mesa. E igualmente tenemos, como ha sido en las diferentes mesas redondas y de diálogo, a excelentes ponentes que nos hacen el favor de estar aquí con nosotros compartiéndonos su expertise sobre el tema. Doy la bienvenida a Tiago Rocha. Bienvenido, Tiago. Igualmente a Sergio de Subiria. También a Eduardo Rueda y a la doctora Susana Vidal. En este caso, pues nada más les recuerdo que sus intervenciones serán con una duración de 20 minutos. A los 5 minutos de concluir, les daré un aviso si es que es necesario. Voy a presentar el currículum de cada uno de nuestros ponentes. Inicio con Tiago Rocha da Cunha. Él es profesor del programa de posgrado en bioética de la PUCPR de Brasil. Tiene maestría y doctorado en bioética por la Universidad de Brasilia. Es investigador visitante de la Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina, Red Bioética UNESCO. Es presidente de la Sociedad Brasileña de Bioética Regional Paraná. Ahora continúo con Sergio de Subiría Samper. Él es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de los Andes en Bogotá, magíster en gestión, políticas culturales y desarrollo, UNESCO y Universidad de Girona, España. Es doctor en filosofía política por la Universidad de Educación a Distancia, UNED, de Madrid. Tiene un postdoctorado en bioética por la Universidad El Bosque. Se desempeña como profesor investigador en el doctorado en bioética de la Universidad del Bosque. Fue miembro de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas en el marco de la negociación de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP. Participó en la redacción del Estatuto de la Oposición Política acordado en dicho acuerdo. Con amplia trayectoria académica y política en paz y conflicto. Enseguida presento al doctor Eduardo Rueda Barrera. Él es médico y doctor en filosofía, miembro del International Bioethics Committee de la UNESCO y del Board de International Development Ethics Association. Ha sido coordinador del grupo de trabajo en filosofía política de Glaxo. Actualmente es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y en la University of Applied Sciences in Munich, Alemania. Por último, y no menos importante, presento a la doctora Susana Vidal. Ella es médica internista, especialista en bioética fundamental y magíster en bioética. Actualmente es la presidenta de la Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética de la UNESCO y es investigadora invitada del Centro para la Ética Médica de la Universidad de Oslo. Hasta diciembre del 2020 ha sido la especialista regional del Programa para América Latina y el Caribe en Bioética y Ética de la Ciencia de la UNESCO, Oficina Montevideo. Fue la organizadora y coordinadora académica de programas de educación permanente en bioética, Red Bioética, por 15 años.
ha acompañado la creación y formación de numerosos comités nacionales de bioética en la región y cuenta con numerosas publicaciones. Muy bien, pues una vez que hemos presentado los currículums de nuestros excelentes ponentes, doy la palabra a Tiago Rocha para que nos haga favor de iniciar con su ponencia Antropoceno y Capitaloceno desde la bioética crítica. Adelante, Tiago. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bien, yo hablaré acá en esta mesa muy cualificada acerca de un tema de bioética global, pero enfocando en un aspecto de los estudios que estamos llamando de estudios acerca del antropoceno y específicamente el capitaloceno y sus interfaces con la bioética crítica. Yo explicaré cada uno de esos conceptos a lo largo de esta mi intervención. Entonces, partimos de una premisa acá, que es el hecho de que desde una perspectiva de la bioética, desde una mirada crítica de la bioética, el capitaloceno implica un enredado de conflictos éticos, políticos, sociales, ambientales, espirituales, cosmológicos y ontológicos. Y para dar cuenta de esta frente de problemas de diversos niveles, es necesaria una girada ontológica de la bioética y también una girada epistemológica de la bioética. Entonces, vamos a desarrollar esta reflexión juntos ahora. Primeramente, ¿qué son las bioéticas críticas? Este es un congreso que tiene por tema bioéticas críticas. Bioéticas críticas podemos definir como todas aquellas que parten de una problematización acerca primeramente de la propia práctica bioética. Las bioéticas críticas avalúan o actúan a partir de una autocrítica, a partir de una autocrítica al propio campo, especialmente con relación a los abordajes hegemónicas de la bioética. Y específicamente en América Latina, las bioéticas adjetivadas como críticas apuntan una reflexión crítica politizada acerca de los aspectos económicos, sociales que impactan en los conflictos bioéticos. Es importante destacar, por otro lado, que acá en Brasil, en la Universidad de Brasilia, hemos desarrollado una perspectiva teórica, una fundamentación teórica específica llamada bioética crítica, donde la crítica no es un adjetivo que cualifica una posición autocrítica al campo o que incluye sus consideraciones acerca. ¿Puede mantener ahí, Constanza? Agradezco. Entonces voy a hablar de esta perspectiva de bioética crítica que tiene una fundamentación específica y que está al lado de otras bioéticas críticas como bioética de intervención, bioética de protección, de intervención, las bioéticas que son producidas por muchos de nosotras y nosotros, que son fundamentadas en el pensamiento crítico latinoamericano y también en la mirada crítica de los derechos humanos. Entonces, ¿qué es este abordaje específico, donde la bioética crítica no es un adjetivo, pero un sustantivo? Esta es entonces una propuesta que fue iniciada por Claudio Lorenzo. Claudio Lorenzo fue mi orientador en la tesis donde desarrollamos esta fundamentación. Y que parte de un diálogo entre dos grandes referenciales que fundamentan el análisis de conflictos bioéticos, que son la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, por un lado, y los estudios decoloniales, por otro lado. Entonces, aquella bioética que apunta a este diálogo entre teoría crítica de Frankfurt y estudios decoloniales es aquello que podemos caracterizar como una bioética crítica substantiva. ¿Dale? Entonces, a partir de este marco que vamos ahora a analizar, rápidamente indicando ahí algunos artículos en que tal fundamentación, en que esta fundamentación ha sido presentada. Entonces, este es un artículo, por ejemplo, que fue publicado en la revista Bioética de Brasil. Este es un capítulo de un libro que fue publicado en Cuba, organizado por José Alcosta, y donde presentamos en español
Esta fundamentación de bioética crítica, este libro está disponible gratuitamente, basta procurar en la internet. Y ahí también hay algunas actualizaciones conceptuales de esta bioética crítica. Este es un artículo más reciente en que apuntamos una reflexión de la bioética crítica como una ética aplicada y apuntando algunos desdobramientos, algunas tensiones entre una fundamentación más enfocada en un aspecto deliberativo de la bioética y un aspecto más dialéctico de la bioética. Un aspecto deliberativo sería un aspecto en que se procura, en que buscamos consensos, se delibera en busca de consensos. Pero a mí me parece importante que a veces la tarea más necesaria de la bioética no es la búsqueda por consensos, sino por comprender las contradicciones, las oposiciones, los conflictos, o sea, es necesario un abordaje dialéctica y ahí en esta línea más dialéctica que yo estoy trabajando últimamente. Finalmente, este artículo fue ahora publicado también este año y trata justamente de lo que hablaremos ahora, de la lectura del antropoceno acerca del a partir de la bioética crítica. Este artículo fue producido junto con un parcero de pesquisa de investigación de Argentina, Diego Biccioni, con quien hemos trabajado en diversas frentes. Entonces, disculpa, este es el último artículo, salió ahora, hace 3 días, un artículo que de hecho me parece muy interesante, fue publicado junto a un pesquisador de la PUC Paraná, donde hemos trabajado un análisis del crimen corporativo socioambiental de Brumadinho. El crimen socioambiental de Brumadinho fue una gran tragedia, un gran crimen socioambiental que ocurrió acá por una gran mineradora. Y analizamos este conflicto a partir de la bioética crítica y para tanto hicimos un diálogo con la ecología integral de Papa Francisco. Y ahí se puede pensar cómo incorporar un pensamiento de Papa Francisco en la bioética crítica latinoamericana. Yo voy a apuntar cómo, porque hay espacios para eso, claro que es un diálogo crítico, pero muy potente. Entonces, esos son algunos trabajos que están ahí indicados para quien tiver interés en leer, en profundizar estos análisis sobre bioética crítica y las lecturas sobre el antropoceno. Yo no voy ahora a hablar más de la bioética crítica, ahí destacaría algunos elementos. De todo modo, la bioética crítica tiene algunos aspectos, un aspecto ontológico en que vamos a fundamentar una mirada desde una universalidad crítica, una universalidad negativa, en que aquello que fundamenta una acción conjunta en nivel planetario, en nivel global, no sería un universal positivo como la dignidad, como el amor, como la libertad, como la igualdad. No serían estos referenciales tradicionales eurocéntricos, sería un referencial negativo. Partimos de un universal concreto, que es el sufrimiento del cuerpo. Y ahí, por ejemplo, hay un aspecto descriptivo en que se busca entonces identificar cómo los discursos éticos son instrumentalizados para crear este sufrimiento, los aspectos metodológicos, que son los aspectos dialécticos, aspectos prescriptivos, ¿para qué hacemos trabajo con bioética crítica para promover valores orientados a transformación de las ontologías que mantienen las condiciones históricas emergentes de opresión. Entonces, muy resumidamente, sería por ahí la bioética crítica en esta versión. Y ahí, finalmente, ¿cómo analizar el antropoceno a partir de la bioética crítica? Primero, partiendo del entendimiento de qué es el antropoceno. Hay una miríade de publicaciones de diversos campos de conocimiento apuntando sobre el antropoceno, que en su etimología se refería a una ruptura por el humano, por específicamente para el hijo del humano. Entonces, la idea es que vivimos ahora un momento único en la historia, no solamente en la historia humana, pero en la historia natural del propio planeta, en que el ser humano hizo tantas intervenciones, intervenciones tan profundas y cualitativamente tan transformadoras en la Tierra, que marcamos una nueva era geológica. Entonces, el antropoceno sería una era
que se no se consensua, não há um consenso de quando exatamente começou, se foi na era industrial, se foi na era atômica, se é neste momento, pero de qualquer jeito, o consenso é que já não estamos em Holoceno, já estamos em uma era nova marcada pela intervenção humana e uma intervenção que está implicando em diversos, muitos riscos à supervivência da própria humanidade e de inúmeras outras formas de vida. O antropoceno, eu poderia apontar que é, de hecho, o principal problema da bioética de Potter, da bioética global. Mientras tanto, naquele momento, Potter não tenha nombrado o antropoceno como tal. Ele talvez tenha sido um dos primeiros pensadores do século XX que apontou essa questão da supervivência ameaçada por intervenções humanas. E é isso exatamente que caracteriza o antropoceno. Bom, essas reflexões acerca do antropoceno vêm, por um lado, e talvez tudo, pelos estudos, digamos, das ciências naturais, de geoquímicos, geógrafos, sistemas naturais, ambientais, ecológicos, que identificaram esta nova era. No entanto, as ciências humanas e sociais têm criticado esta dela antropoceno a série de motivos e barro na leitura dela bioética crítica podemos sintetizar estas críticas apontando por exemplo que ela antropoceno a leitura acerca dela antropoceno reifica uma instrumentalização antropocêntrica do mundo, ou seja, enfocamos na leitura del ser humano como único agente a quem se interessa essas discussões, se descaracterizam também, e isso para mim é o mais importante, que ao falar de antropoceno, incluímos todo antropos, todo humano, nesta cadeia de causas, quando em la verdade sabemos que não são todos humanos. É uma parte dos humanos que puseram em risco a nossa sobrevivência, que são esses grupos humanos. Basicamente, a sociedade euro-americana ocidental. Outros povos não fizeram este dano ao mundo desta forma tão irreversível. E também essas leituras podem descaracterizar os processos históricos, se reduzem os problemas socioambientais às ciências naturais, e também descaracteriza alternativas oferecidas por ontologias, cosmovisões e perspectivas não coloniais. Por lo tanto, é necessário uma leitura crítica acerca do antropoceno. Antes de apresentar esta leitura crítica, é importante apontar que há um mainstream, há uma leitura hegemônica desde o antropoceno, acerca do antropoceno, que tem apontado que para resolver as coisas do antropoceno, os problemas ambientais, os problemas sociais, esta conjunção de problemas socioambientais, necessitaríamos de mais intervenção humana, necessitaríamos de mais desarrollo, necessitaríamos de mais inovação tecnológica, necessitaríamos mais globalização, mais deregulação econômica, por fim, mais exploração. E aí este slides têm apontado que, na verdade, isto é giraria na roda de Samsara. Samsara é um conceito oriental que aponta para um ciclo que se repete. E aí, para esta ontologia dominante, haríamos justamente isso, resolveria. Então, temos aí estas imagens de exploração espaciais, procurar colonizar Marte, colonizar a Lua, buscar refúgios e condomínios e santuários e bunkers que são para bilionários, pequenas, poucos grupos de elites que poderiam proteger-se do antropoceno a partir destas miradas mais interventivas em termos tecnológicos, que não é por aí a perspectiva apontada pela bioética crítica, que é, por outro lado, então, nestas leituras críticas do antropoceno, por exemplo, se habla del capitaloceno, ou seja, apontando que o problema não é o antropos, pero o capitalismo,
ou é o ocidental oceano, o problema é os modos de vida ocidental, ou é o mineral oceano, ou seja, um modo específico de produção capitalista e talvez até pré-capitalista ou na transição do surgimento do capitalismo, em que o que se constrói é um sistema muito marcado pelas exportações de minerais e da mineralização do próprio humano, da subjetividade do próprio humano, plante oceano, em que se vai apontar como causa as grandes produções agrícolas desde a época da colonização até agora, entre outros. Ou seja, há muitos estudos interessantes desde a perspectiva das ciências humanas e sociais que interessam a perspectiva crítica da bioética para ampliar esta leitura do antropoceno. Então, um dos pontos mais importantes da proposta da bioética crítica que foi apontada em bioética em teses de doutorado seria esta necessidade de uma ontologia crítica. O que seria uma ontologia crítica? Seria um modo de estar no mundo e pensar no mundo e relacionar com o mundo, intervenir no mundo diferente do modo que hicimos até agora, não? Então seria uma busca por uma ontologia crítica e descolonial, que deverá necessariamente estar emancipada de qualquer forma de radicalização da vida, incluso daquelas baseadas em la nacionalidade. O que implica assumir cada vez mais uma compreensão planetária das relações morais entre seres vivos, uma tarefa que, de hecho, já foi indicado como a missão da bioética desde seu surgimento por Popper. Então, é por aí que pretendemos ir, ou seja, pela busca de novas ontologias e ontologias que não consideram somente o humano e também não somente a dimensão material da reprodução da vida, pela dimensão subjetiva, intersubjetiva, a dimensão espiritual, a dimensão dos próprios valores imateriais, porque estas dimensões, existindo ou não existindo, interferem profundamente em nosso modo de atuar com o mundo. Então, há autores e autoras muito interessantes, sobretudo no campo de antropologia, que estão apontando neste marco de discussão acerca do antropoceno, estas ontologias mais abertas, digamos. Por exemplo, Bruno Latour, um antropólogo francês, com uma mirada autocrítica ao pensamento ocidental, muito interessante, que vai apontar algumas categorias a qual pretendemos, estamos buscando nestes artigos, profundizar, por exemplo, a diferença entre pensar el humano e pensar el terrano, ou terráqueo. Seria uma categoria ético-política muito apropriada para pensarmos no capitaloceno e no antropoceno, porque aí estamos falando de todos aqueles que estão em la Tierra, em um modo de vida de composição com esta Terra. Não vou especificar, não seria possível, mas é uma invitação para juntos e juntas profundizamos esse diálogo da bioética com esta virada ontológica que vem de diversos campos. Estes outros campos poderiam ser tantos, por exemplo, os trabalhos de Donna Haraway e Tsering, que estão apontando as relações interespécies, a necessidade de considerar a teia, a rede da vida a partir de uma relação de parentesco que temos com animais, com plantas, com um modo de vida que poderia criar valores que são fundamentais, necessários para que podamos cambiar, transformar esse modo hegemônico de relação ontológico hegemônico de se relacionar com o mundo. Os saberes indígenas, la cosmopolítica del sonhar. Acá temos um indígena muito interessante, um filósofo indígena muito interessante, David Copenhauer, que aponta a importância do sonho, o ato de sonhar, como um ato de atuação política e de um ato de composição com a Terra. O paradigma da casa comum de Papa Francisco é um paradigma que também está numa ontologia mais aberta, que aponta ou parte de uma crítica muito forte ao paradigma tecnocrático, que é exatamente o paradigma responsável por o dano que está aqui agora nos afetando, agora todos nós outros, e aqui e lá em Brasil, especificamente, na ola de calor absurda, é o perspectivismo amazônico, é o budismo indígena tibetano, entre outras formas. Evidentemente, todas elas, quer seja esta perspectiva mais da antropologia,
quer sejam os saberes indígenas, quer seja o paradigma da casa comum e outros, todos eles devemos dialogar com criticidade e conhecendo suas contradições, porque todos, não há idealização do pensamento indígena, não há idealização do pensamento de Papa Francisco, não há idealização do pensamento da virada ontológica da antropologia, pero são alternativas ou busquedas de uma ampliação, porque a ontologia que trabalhamos até agora não há funcionado, ao contrário, estamos nos chegando a um estado muito doloroso de fim de um modo de vida razoavelmente adequado para a maior parte de los seres viventes neste planeta. Último minuto. Então, é isto. Resumidamente, há algumas pistas que podemos seguir para enfrentar o colapso do antropoceno, desde a perspectiva da ética crítica, que passa aí por menos intervenção humana, menos desarrollo, menos mercado, menos produção, menos consumo, com menos crescimento econômico. É por aí, primeiro parte daí. É um freno, é frenar, é uma postura de hesitar, de hesitação. E a partir do momento que hesitamos, podemos mirar a relação entre nós outros e nós outras a partir de outras perspectivas que são essas que rapidamente apontei. Então, evidentemente, haveria muito o que falar, pero é o início de uma charla. Invito a todas e todos a dialogar, a me escrever e a reflexionar sobre isso. Muitas graças. Agradecemos mucho tu valiosa participación y seguimos adelante con el programa. Ahora el tema será Nueva mirada de la justicia en problemas transfronterizos de parte del doctor Sergio de Subiría. Adelante, doctor Subiría. Muchas gracias a la Red Bioética por esta invitación. Un cálido saludo a los participantes virtuales en este congreso. Hace 2 décadas, con la creación de la Red Bioética en el año 2003 y el Seminario de Montevideo en el año 2004, cuya publicación, El Estatuto Epistemológico de la Bioética, consideramos que se inicia lo que podemos denominar la mayoría de edad kantiana de las bioéticas latinoamericanas. Manifiesta en la introducción a ese seminario de Montevideo a partir de la realidad cultural de los países latinoamericanos y caribeños, se pretende analizar las bases conceptuales de sustentación de la propia bioética de la región. Consideramos que esta mayoría de edad de las bioéticas latinoamericanas se manifiesta en tres tesis muy potentes de ese texto y ese seminario. La primera, es necesaria una toma de distancia adecuadamente fundamentada del principialismo de raíz anglosajona. La segunda tesis, que nos parece bastante promisoria, el contexto latinoamericano requiere una constante revisión crítica en ámbitos éticos, políticos muy complejos, como las corrientes éticas dominantes en nuestra región, como incorporar siempre los análisis asimétricos, la desprotección en que se encuentra la mayoría de la población latinoamericana. Y ante todo, reconocer que las categorías de autonomía y justicia en nuestro entorno histórico se han encontrado en altísima vulneración. Y la tercera tesis, que es la que hoy vamos a desarrollar,
es que un rasgo muy peculiar que nos diferencia de la bioética europea y norteamericana es nuestra manera de investigar y asumir los problemas sociales. Sí, como hemos contribuido a la gestación que, como dice el sociólogo mexicano Pablo González Casanova, al método de investigación-acción participativa, un aporte central a la historia de la humanidad, las bioéticas latinoamericanas deben también emprender búsquedas hacia otros alternativos enfoques metodológicos. Nuestra intervención entonces va a girar en dos partes. Primero, una aproximación, una exploración a esa categoría tan difícil de asir, que es lo transfronterizo. Y en segunda parte, su posible aplicación en el campo de pensar a fondo la justicia. Primera parte. En las ocho ponencias del seminario de Montevideo, hay una evidente preocupación por el tipo de investigación que debe caracterizar a las bioéticas latinoamericanas. Acciones muy reiteradas, como multi-intertransdisciplinaridad, como complejidad, como el tipo de universalismo, como la totalidad concreta, como comunicación y lenguaje, muestran esta preocupación recurrente. El profesor Garrafa, retomando a Nicolascu y a Humberto Maturana, dice que la transdisciplinariedad se caracteriza por la posibilidad de estar entre, a través y más allá de las disciplinas. Transdisciplinariedad exige transgredir fronteras disciplinares previamente establecidas. La transgresión de fronteras lo dice textualmente. Es decir, con Maliandi podemos sostener que existe una vecindad semántica entre lo transdisciplinar y lo transfronterizo. Ante todo, y esta es nuestra tesis, para despabilarnos, como dice el gran sociólogo Aníbal Quijano, el eurocentrismo, necesitamos la categoría de transfronterizo. En ese sentido, las propias corrientes decoloniales y poscoloniales utilizan la idea, pues no la compartimos del todo, del pensamiento fronterizo. Pero tratemos más o menos desde nuestra perspectiva de señalar los motivos profundos por los cuales es clave para despabilarnos del eurocentrismo. Primer motivo profundo. Nos permite romper el concepto con aquellas relaciones imitativas entre lo que se ha denominado centro-periferia, pero en muchos casos la noción nos permite hasta disolver el binarismo entre centro y periferia, el dualismo entre centro y periferia. El segundo motivo profundo es que evoca cómo todo despabilarnos del eurocentrismo, dije, implica movernos en los adentros, pero también en los afueras, adentros de la tradición eurooccidental, pero también afuera, es decir, evitar ciertas posiciones que podemos llamar antioccidentales o antieuropeas o antimodernas, pero también ciertas nostalgias de un latinoamericanocentrismo. Suponer que Latinoamérica tiene una autenticidad
que nos desliga de todas las otras tradiciones culturales. Tercero, la noción de transfronterizo nos permite, en este sur global, abrir las voces hacia otras subjetividades, hacia otras culturas que han sido marginadas, dominadas, suprimidas, silenciadas. El gran problema de las subjetividades y las culturas. Y cuarto, haciendo un homenaje a la Escuela de Frankfurt, que de alguna manera estamos conmemorando su centenario en este 2023, rememorar un poco esa idea tan hermosa de Max Horkheimer, su director tan potente, que en esa conferencia que inaugura la Escuela de Frankfurt, que alude a la situación de la filosofía social y las tareas de un instituto de investigación social, permite un diálogo muy profundo entre filosofía y ciencia, pero donde ambas, tanto la ciencia como la filosofía, gracias a esa interpelación, terminan transmutadas, terminan ellas dos en una tensión dialéctica modificada tanto la filosofía como la ciencia. Hasta aquí la potencia del concepto transfronterizo. El segundo momento es cómo la experiencia de lo transfronterizo en el ámbito de la justicia es muy pertinente para América Latina. Para ello, voy a hablar de una propedéutica de cuatro pasos. Cuatro pasos que me parecen bastante iluminadores para pensar el tema de la justicia en nuestra región. Primer paso. Hay que rememorar cómo desde la filosofía clásica europea, por ejemplo, en Aristóteles, la justicia implica diversidad y necesidad de alimentarse de otras categorías. Para Aristóteles existen diversos sentidos de la justicia: justicia política, justicia correctiva, justicia de la reciprocidad. Segundo, sería incomprensible una justicia en Aristóteles sin un diálogo intenso con nociones a veces tan alejadas como amistad, como equidad. Recordemos la política y la ética Nicómaco. En ese sentido, es clave saber que la justicia es polifónica, recuperando un poco la sesión sobre inteligencia artificial. El segundo paso, que es muy latinoamericano, es reiterar, subrayar hasta el cansancio que somos el continente, la región más desigual e injusta del universo. El informe FAO, publicado este 9 de noviembre, señala que 43.2 millones de compatriotas en América Latina padecen de hambre. Nos vuelve a situar en esas grandes reflexiones el sociólogo brasilero, muy recuperado por Garrafa, Josué de Castro: el hambre, la injusticia. Pero el segundo paso es que el punto de partida no puede ser una idea clara, coherente, distinta de justicia, sino la indignación contra toda forma de injusticia. Otra vez recuperamos a Walter Benjamin, recuperamos a Adorno, recuperamos a Horkheimer. El origen de la justicia es la experiencia de la injusticia. Y en ese sentido, nuestro continente necesita dolorosos tratados de la injusticia. Esa decisión de empezar siempre por la injusticia es una decisión ético-política. Y quiero hacer explícitos los motivos. Primero, no podemos identificar desigualdad con injusticia. La experiencia de la injusticia
siempre añade a la desigualdad la conciencia de la culpa, la responsabilidad ética y el anhelo de justicia. Para evitar la asimilación de la injusticia con la desigualdad, Reyes Mate recurre a la reflexión de Walter Benjamin sobre el crimen. En el crimen hay dos muertes, dice Benjamin, la física, que es evidente, y la hermenéutica, que la oculta. El criminal no solo mata, sino que no descansa hasta lograr privar a esa muerte de toda significación moral. En los campos de exterminio, los nazis llevaban a cabo esa estrategia hermenéutica, deshumanizando a la víctima como si no perteneciera a la especie humana. La destrucción y la humillación moral, muy bien narrada en Esto sí es ir hombre, es lo mismo que hoy está aplicando Israel en los campos de Gaza, la humillación hermenéutica. Por eso, asumir la desigualdad no es necesariamente comprender éticamente la injusticia. La segunda advertencia, la decisión de partir de la injusticia, también hace patente que nuestro problema siempre es la cuestión del otro, la alteridad, el prójimo, la otredad, la intersubjetividad. Todas las virtudes aristotélicas están orientadas al logro de la propia perfección, todas menos la justicia, que tiene siempre por objetivo el bien de los otros. En ese sentido, la justicia y la injusticia y su radicalidad se desvive por los demás. Y el tercer profundo motivo es que la decisión por la injusticia, aquí volvemos a Benjamin, conlleva la obligación de los trabajos de la memoria. Rememorar y reparar todo el sufrimiento de la especie y de la Pachamama, de Abya Yala, de la madre naturaleza. En palabras de Teodoro Adorno, muy pertinentes para América Latina, el envejecimiento del imperativo categórico de Kant. Hoy el nuevo imperativo para América Latina es prestar la voz a todo el sufrimiento de los siglos y evitar que se repita Auschwitz. El tercer paso propedéutico es traspasar algunas fronteras de los discursos hegemónicos sobre justicia. La justicia no es exclusivamente una problemática ética. No puede existir una justicia social global sin justicia cognitiva global. Existen epistemicidios vía imposiciones monoculturales y también a través de la priorización de que la ciencia y la técnica son las únicas formas de conocimiento. Exige también justicia epistémica. Las crisis y desastres provocados por el uso imprudente de las tecnociencias europeas y norteamericanas son mucho más graves y mucho más bárbaras de lo que la epistemología científica dominante reconoce. La justicia cognitiva global no puede limitarse exclusivamente a una mejor o mayor distribución del llamado conocimiento científico. Y el cuarto y último paso, que es eminentemente transfronterizo, es el reconocimiento que la crisis civilizatoria multidimensional que experimentamos no se puede enfrentar aislando y fragmentando dimensiones, como una especie de capas. Primero vamos a resolver lo económico, luego vamos a resolver lo político, luego vamos a resolver lo cultural. Para el profesor Jaime Escobar Triana, la vida de la bioética se alimenta, es su hábitat, traspasando fronteras
y entablando nuevas interrelaciones. La justicia transfronteriza es una respuesta a la multidimensionalidad y profundidad de la actual crisis. La trayectoria que ha mantenido la filósofa Nancy Fraser es un excelente ejemplo de esa búsqueda. En el debate clásico de inicios del siglo XXI con Axel Honneth, justicia, distribución o reconocimiento, Honneth asumió un monismo normativo al considerar el reconocimiento como la categoría central y la redistribución como una categoría derivada. Para Nancy Fraser, la redistribución no puede subsumirse o derivarse del reconocimiento. Inicia entonces su búsqueda de una justicia trifronte, una justicia que contenga las luchas por la redistribución de los bienes y la riqueza, las luchas por el reconocimiento de las identidades y las luchas por la paridad en el poder político. Categorías no reductibles para comprender la actual crisis del capitalismo y las perspectivas socialistas. En sus últimos trabajos, postula una ecología política que tiene que ser anticapitalista y transambiental, un constructo teórico altamente transfronterizo, la ecología y la política interpelándose y modificándose mutuamente, sin perder el horizonte de totalidad, la crítica al capitalismo en su fase actual y siempre evitando la autorreferencialidad de ciertos feminismos y la autorreferencialidad de cierto discurso medioambiental. Nancy Fraser lo llamaría una ecología aislada, es una ecología para ricos. El profundo sur comprende que las luchas por la naturaleza se hallan entrelazadas profundamente con las luchas por el trabajo, con las luchas por los cuidados, con las luchas por el poder político en todas las fases de la acumulación capitalista. Muchísimas gracias. Bien, doctor Zubiría, agradecemos tremendamente su valiosa participación con este tema tan interesante. Continuamos con el programa y ahora el siguiente tema es universalismo y contextualismo en tiempos complejos, presentado por el doctor Eduardo Rueda. Bienvenido de nuevo, doctor Rueda, y damos inicio a su ponencia. Muchas gracias, Cipriano, por la presentación y un saludo muy especial a los colegas que hacen parte de la mesa. Un saludo también para la audiencia y un agradecimiento muy grande al Instituto de Monterrey por haber organizado este congreso, haber sido sus anfitriones. Bien, me han pedido hablar sobre el tema de universalismo y contextualismo en tiempos complejos. Voy a hacerlo en cuatro pasos, muy brevemente. El primero es el de tratar de caracterizar qué entendemos por universalismo y contextualismo, y sobre todo qué hemos venido entendiendo por esos dos conceptos en el terreno de la ética y ciertamente de la política. Luego de hacer esa caracterización, quisiera un poco problematizarla a partir un poco de hacer evidente sus presupuestos y mostrar por qué desde una perspectiva histórica esos presupuestos parecen ser más bien equivocados. Y a partir de eso quisiera entonces, en un tercer momento, mostrar cómo los modelos normativos que han querido un poco tratar la relación entre universalismo y contextualismo, pues han cargado también con esos mismos problemas.
Y al final quisiera explicar en qué consistiría entonces el universalismo como proyecto desde los contextos. Bien, espero aclarar un poco estos puntos, por supuesto, en el curso de la exposición. Cuando hablamos de universalismo y contextualismo, lo que inicialmente se nos viene a la cabeza, por supuesto, es que el universalismo pareciera ser propio de una aspiración o pareciera ser la aspiración moral de la modernidad. Es decir, que nosotros hemos pues, reconocido todos que la modernidad trajo consigo pues, un lenguaje moral en términos de derechos y que esos derechos parecen haber alcanzado entre tanto o por lo menos han pretendido alcanzar todo el globo, que se ha movilizado un poco desde Europa, esto que se ha conocido pues, en la filosofía y la sociología política como el centro. Entonces, un poco cuando hablamos de universalismo moral, nos referimos pues, a este lenguaje en el que Europa pues, tuvo un lugar central en la configuración misma del lenguaje moral. Y nos referimos pues a un conjunto de derechos normalmente que consideraríamos serían de alcance universal, es decir, tendrían que ser suscritos por todos en todas partes y en todos los tiempos. Esa visión digamos, se opone en la concepción convencional al contextualismo, que en cambio lo hemos entendido como premoderno, como ese lenguaje moral anclado a tradiciones locales, que hace más bien parte de la diversidad cultural de la periferia, también un poco entendida este término desde la perspectiva de la sociología política y de la historia política de la modernidad. Entonces, esta es la periferia, un poco los territorios no metropolitanos, los territorios de ultramar, como en algún momento se diría, los territorios donde habita la diversidad, los que se caracterizarían por eticidades colectivas que serían pugnantes en principio con el universalismo moral. Esa concepción es en la que en general hemos mantenido, incluso en las discusiones teóricas que se dieron durante la segunda mitad del siglo XX y que todavía tienen lugar en el terreno de la filosofía moral y política. La presunción según la cual el universalismo es un poco europeo, global y centrado en los derechos y es moderno, naturalmente, y el contextualismo sería más bien premoderno, tradicional, más bien arraigado a tradiciones locales y explicable o describible en términos de eticidades colectivas inconmensurables entre sí, es decir, eticidades que son o formas de lenguaje y de comportamiento moral que serían en sí mismas particulares. Bien, contra esa concepción dominante, sin embargo, la historia reciente, particularmente desde la orilla postcolonial, ha mostrado que el universalismo normativo no corresponde realmente a una concepción que haya arrancado exactamente desde Europa, es decir, que no tiene las características de ser central como habíamos explicado en la diapositiva anterior, que no tiene las características de ser un lenguaje exclusivamente del norte, digámoslo así, y que en cambio parece ser deudor o parece deber su configuración a la acción de una serie de actores, de agentes que ubicados en contextos más bien del sur, en contextos periféricos, lograron penetrar los lenguajes y las configuraciones ético-políticas
de la modernidad, digamos, del lenguaje moderno en su momento. Los ejemplos que traigo aquí en la diapositiva, pues quieren reflejar justamente esas formas a través de las cuales los contextos penetraron en los lenguajes metropolitanos y le fueron dando forma a unas concepciones universalistas que hasta el momento no existían. Por ejemplo, las concepciones según las cuales debía abolirse la esclavitud. Es imposible pensar el abolicionismo que, por ejemplo, tuvo lugar en los Estados Unidos durante el siglo XIX, sin una referencia muy clara a la Revolución Haitiana, que es, por supuesto, una respuesta desde el sur y una movilización de un lenguaje moral desde una situación de opresión muy dura que se vivía en esa isla. Es imposible pensar el abolicionismo sin esa referencia. De la misma forma, el movimiento de derechos civiles, por ejemplo, en el siglo XX, el movimiento que justamente defiende la igualdad de todos los ciudadanos y la y rechaza sobre bases morales justificadas cualquier forma de discriminación por motivos raciales, que rechaza incluso la misma noción de raza. Es imposible pensar esos movimientos si no se toma en cuenta cómo efectivamente los propios africanos que nacieron y se organizaron en el Brasil tuvieron estrechas relaciones con los grupos africanos y estos dos grupos a su vez tuvieron relaciones muy estrechas con los grupos que en Estados Unidos se organizaban para darle forma a la lucha por la igualdad de los ciudadanos, a la lucha contra la discriminación que hizo, digamos, que fue característica del movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos. Los movimientos de género, por ejemplo, uno pensaría que los movimientos de género en principio son de origen europeo y sin embargo uno encuentra cómo los movimientos de género que tal vez se formalizan en su forma tal vez más conocida, que es la de las sufragistas en Nueva York a finales del siglo XIX, tienen su origen justamente en las luchas abolicionistas que se inician en África y también en ciertos contactos que esas luchas abolicionistas les permiten tener a las primeras defensoras del voto femenino con lideresas africanas que pudieron conocer en el Reino Unido durante encuentros que tuvieron lugar en aquellos años, a finales del siglo XIX, en esa ciudad, para justamente tratar de organizar procesos abolicionistas, etcétera, y procesos de inclusión de las minorías oprimidas. Los movimientos identitarios que hoy en día ocupan tienen tanta fuerza en la agenda reivindicativa de los movimientos sociales actuales, serían impensables, por supuesto, sin la movilización que ha tenido lugar desde los pueblos indígenas, desde los pueblos originarios del mundo, la resistencia indígena que siempre tuvo en sus banderas la idea de mantener las identidades propias y las condiciones de reproducción de dichas identidades, ha sido también, digamos, un referente para la propia configuración de los movimientos identitarios. Hay trabajos muy bellos sobre esto, bastante publicados. Entonces, digamos, de una parte lo que encontramos es que este universalismo que hemos adjudicado a Europa y que hemos adjudicado al norte y que hemos adjudicado a un lenguaje de derechos que parecería tener en su base, digamos, las transformaciones propias que se dieron en Europa, en el centro metropolitano, lo que muestra, digamos, la historia reciente que se ha interesado en la configuración de estos movimientos, es que estos movimientos se van construyendo de una manera en la que los contextos locales, los contextos del sur, las voces que aparentemente no representan, no protagonizan los movimientos del centro, se van filtrando hacia justamente esos movimientos y les van dando forma. El universalismo no sería en esa perspectiva europeo, sería una construcción, digamos, en la que lo que llamamos local y lo global, o lo que llamaríamos, digamos, el centro y la periferia, digamos, en el viejo lenguaje de la sociología política, se encuentran e intercambian en torno a distintos aspectos normativos y políticos. Entonces,
Esa misma crítica podríamos reconocer que también tampoco el contextualismo es, como hemos pensado convencionalmente, un conjunto de eticidades arraigadas en los territorios locales, muy a menudo del sur, en la periferia, que no se han proyectado universalmente, sino que se interesan únicamente en el mantenimiento de sus tradiciones y de sus formas particulares de vida moral. Por el contrario, lo que vemos, por ejemplo, hoy por hoy, por citar solamente estos casos, además de los ejemplos que di hace un momento, lo que vemos es que las nociones ético-políticas que se movilizan desde el sur global parecieran tener una proyección universal. Es decir, cuando hablamos de Ubuntu, por ejemplo, cuando hablamos del Summa Causae o cuando hablamos de derechos de la naturaleza, estamos hablando de expresiones ético-políticas que tienen la pretensión de tener alcance universal, no solamente local, que tienen la pretensión de abrazar a la totalidad de la sociedad y no únicamente la pretensión de defender las condiciones a partir de las cuales se reproducen sus propias formas de vida particulares, sino que se consideran estas formas de lenguaje moral, estas formas de lenguaje ético-político, como formas de lenguaje que son candidatas a la adherencia universal. El contextualismo, entonces, y el universalismo parecieran aparecer bajo la crítica que permite hacer la sociología política de una manera distinta. Esa crítica de la sociología política, de la historia, pues también, que nos ha mostrado esto que les conté hace un momento de una manera un poco rápida, nos permite ver que el universalismo ha sido siempre local. Es decir, ha combinado una enorme cantidad de intercambios que se han dado a nivel internacional con una serie de voces y de perspectivas que se han movido desde lo local. Y en ese tejido ha encontrado su propia forma. El universalismo no ha sido tejido únicamente en Occidente, ni tiene la carga, digamos, etnocéntrica de una pretensión meramente occidental, sino que la historia revela más bien un universalismo que se ha tejido, por supuesto, con grandes dificultades y bajo enormes luchas, con los hilos de las historias desde abajo de nuestros territorios periféricos, digamos, del mundo y desde las aspiraciones propias de una modernidad que también en Europa quiso encontrar las bases en el lenguaje y en la práctica institucional y política de la igualdad y la libertad. Y el segundo elemento que nos permite concluir esta muy rápida revisión es que el contextualismo no implica de ninguna manera antiuniversalismo, por el contrario, ¿no? Los humanos ubicados en sus lugares y arraigados en sus propios territorios, parecieran siempre tener la posibilidad de hablarle a todos. Vamos, esto es un poco en la pragmática del lenguaje ético-político. Uno pensaría que cuando los abuelos del Amazonas o los sabios del Ubuntu africano interpelan a los que hablan con ellos en su lenguaje normativo ético-político, no se dirigen únicamente a ellos, digamos, a quienes hacen parte de su grupo, no se refieren solamente a quienes pueden considerar como nosotros, sino que se refieren a todos. Bien, entonces quisiera un poco marcar este primer punto como un elemento central, a partir del cual quisiera hacer la siguiente consideración. Tenemos 4 minutos, doctor Rueda. Wow, bueno, muy bien.
Frente al problema al problema de a la tensión entre universalismo y contextualismo, entonces hemos también generado dos tipos de respuesta, digámoslo así, a partir un poco de esta concepción convencional. Uno ha sido la respuesta multicultural, que digamos, considera que las culturas locales podrían suscribir formas de eticidad incompatibles con los derechos, con las formas universales del lenguaje moral. Y hemos también contemplado la posibilidad de que efectivamente las propias culturas se mantengan entre sí en una especie de defensa radical de sus propias diferencias morales. En ambas concepciones, tanto la del multiculturalismo como la del comunitarismo extendido, lo que hemos encontrado es que hay un tratamiento esencialista de la cultura en ambos casos, es decir, se considera que las culturas son como son, inmodificables, así lo han sido, así siempre serán durante el tiempo. Hemos encontrado que se magnifican las diferencias entre las culturas para hacer aparecer la periferia muy distinta de lo que sería el centro, para hacer aparecer los contextos particulares como antiuniversalistas y el centro como universalista. Y se han, digamos que, movilizado unas formas del lenguaje en las cuales, en el caso del multiculturalismo, las culturas son vistas como dentro de unos límites en las que deben mantenerse. En el caso del comunitarismo extendido, se ven las culturas como, digamos, eticidades aisladas que no podrían tocarse entre sí. Y en ambas formas de, digamos, de concepción sobre cómo tratar la diversidad en relación a la diversidad cultural y contextual en relación con el universalismo, pues se vuelven a observar los mismos problemas que ya observábamos antes. En ambos modelos se amparan en los presupuestos problemáticos que ya se plantearon, en que el universalismo es global y que está más allá de los contextos culturales y locales, lo que vimos que no es cierto desde el punto de vista histórico, y que los contextos comunitarios locales y culturales son opuestos a lo universal, lo cual ya mostramos tampoco es cierto. Al menos en muchos aspectos no lo es, y eso ya debería bastarnos para que abandonásemos esa concepción. Entonces, el universalismo más bien se nos convierte en un proyecto global, en un proyecto que lo que hace es tratar de justamente plantear una serie de innovaciones en el lenguaje moral, en la práctica social, en la reconfiguración institucional y política. Para ello, entonces, lo que justamente hace es, en relación con el lenguaje, extender el contenido de alcance del lenguaje moral. No podríamos haber, digamos, concebido la categoría de justicia epistémica o de justicia socioambiental o de justicia hacia las generaciones futuras o siquiera la categoría de interculturalidad de no ser justamente por las voces que se asoman en esa diversidad contextual del mundo. Tampoco podríamos imaginar nuevas prácticas de lo social como las que se proponen desde este contextualismo universal con proyección universalista, como las que se manifiestan en esta idea de un pacto ecosocial, un ethos ecosocial saludable, basado en modos de relación distintas con el cuerpo, la mente, la naturaleza, etcétera, cosas sobre las cuales ya un poco han insinuado algunas cosas mis colegas. Y tampoco podríamos, es decir, también este proyecto local universalista reclama nuevos órdenes y prácticas de solidaridad, de cooperación, etcétera. Bueno, todo esto es posible porque efectivamente desde los órdenes contextuales, desde los órdenes territoriales, desde los órdenes diversos de la cultura, efectivamente se embiste, digamos, los lenguajes morales, las prácticas sociales y las configuraciones institucionales dominantes para sobre ellas practicar innovaciones. Y conocemos cómo efectivamente esas innovaciones tienen mucha fuerza y van tomando lugar en muchos lugares del mundo en relación con estos tres aspectos: los lenguajes morales, las configuraciones de lo social y las prácticas institucionales y políticas. Quisiera un poco entonces en la salida y como un homenaje pequeñito, muy discreto, a nuestro querido Enrique Dussel, que hace poco a poco partió, recoger de su obra esta frase para cerrar, en la que él trata de sintetizar su concepto de transmodernidad. Un poco Sergio se refería a esto de lo transfronterizo
No, la transmodernidad podría ser, para recordar a Dussel, el nombre de ese proyecto universalista que arranca, que arranca en lo contextual y que no encuentra frente a lo universal ninguna solución de continuidad, sino por el contrario, una posibilidad de tejerse. Un proyecto así sería, decía él, cito, polifacético, híbrido, poscolonial, pluralista, democrático, pero más allá de la democracia liberal y del Estado moderno europeo, con espléndidas tradiciones milenarias, respetuosa de la exterioridad afirmativa de identidades heterogéneas. Un proyecto, dice él, de retorno a la conciencia de las grandes mayorías de la humanidad, a su inconsciente histórico excluido, excluido de los lenguajes comunes, de las formas convencionales de pensar, pero no desde luego en la práctica social que, como quise mostrar, ha tomado forma precisamente por la presencia de la conciencia de esos grupos subalternos de la humanidad que en todo caso han incidido profundamente en las visiones que tenemos de lo que debería ser un mundo, como dice Dussel, siguiente frase, más humano, más apasionante y diverso, un mundo en el que la especie humana pudiera permanecer en el mundo durante milenios. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo, por su excelente ponencia. Y continuando con el programa, es tiempo de la presentación del tema Bioética Global, Mercado y Desarrollo. Quien nos hace favor de presentar es la doctora Susana Vidal. Adelante, doctora Susana, bienvenida. Muchas gracias, Cipriano. Buenas tardes a todos y todas. Un saludo a los compañeros de la mesa y a las personas que nos están escuchando. Yo hoy quiero hablar de estos conceptos y ver de qué manera los podemos ligar. Me ha gustado mucho ver cómo va a haber algunas confluencias con los compañeros que hemos ido conversando. Entonces, para comenzar, me gustaría empezar por reflexionar sobre las distintas visiones que trata de explicar qué se entiende por bioética global, porque hoy me parece que se hace necesario redimensionar este concepto a la luz de los acontecimientos que se han sucedido fundamentalmente en los últimos 20 o 30 años. Desde esta perspectiva, por favor, la siguiente. Podríamos visualizar distintas versiones de lo que se entiende en la literatura por bioética global, y lo voy a pasar muy a vuelo de pájaro. Por un lado, y el más extendido, entender bioética global como una expansión de la disciplina bioética a otras partes del mundo, de origen en Estados Unidos, desde los centros que la promovieron, como el Kennedy Institute, el Hastings Center, y que guarda la pretensión de definir el origen de la bioética como el reflejo del American Ethos y su propia moral común. En segundo lugar, también se hace referencia a la bioética global como la universalización de algunos principios comunes, entendiendo esos principios como los tres principios planteados en el informe Belmont y después sistematizados en cuatro por Bisham y Childress, que está muy relacionada con la anterior, aunque no es lo mismo. En tercer lugar, puede entenderse a la bioética global como una ampliación de la bioética biomédica hacia las preocupaciones relativas a los países de bajos ingresos, la salud pública, entendida como salud global, y la justicia global, incluyendo entonces también en la agenda bioética los temas sociales y ambientales desde una expansión de su campo de estudio, e incluyo aquí a las líneas que trabajan y se identifican con las contribuciones de Potter. En cuarto lugar, podría pensarse también a la bioética global desde lo puramente académico, como nos refiere Søren Holm, que se trataría de un campo de investigación global, aunque ellos en dos trabajos afirman que no existe tal campo unificado de la bioética y que ésta se presenta en muchos dialectos que no siempre son mutuamente comprensibles, aunque esto no parece ser un problema. Aquí yo quisiera proponer un concepto diferente de la bioética global, pero antes de presentar esta propuesta, me gustaría de alguna manera
hacer referencia o traer aquí a los que han sido detractores de esta noción de bioética global, como es el caso de Tristan Engelhardt, del que tanto se ha hablado en la región, particularmente porque sus textos se han traducido al español y al portugués, siempre repitiendo la frase de que vivimos en un mundo de extraños morales. Esto que desarrolla ampliamente en su libro Bioética Global, el colapso del consenso, y donde nos dice algo que hoy tiene una particular vigencia en este mundo atravesado por las guerras y por fracturas que se presentan como indisolubles de tipo geopolítico, religioso e ideológico, y que sin duda marcan visiones del futuro muy diferentes. Engelhardt sostiene que es imposible, cito, es imposible por medio de un argumento secular, racional y lógico resolver las controversias que dividen a las moralidades y sus bioéticas. Y dice, cito, no existe una perspectiva moral universal racionalmente justificable, tampoco una noción común de lo razonable que pueda servir de base para políticas democráticas, deliberativas o para su gobernanza. Y él, por el contrario, propone entonces las modalidades procedimentales de colaboración que permiten negociación y acuerdo limitado, como es en el caso de los mercados, de modo que la bioética debería inspirarse en ese campo para la construcción de un pensamiento. Quiero proponer aquí una visión diferente de bioética global que comienza por entender a la bioética como una ética de la vida en sentido amplio, que incluye no solo los problemas relativos a la salud humana y a las ciencias de la vida, sino aquellos que emergen de todas las formas de vida y que tienen un impacto colectivo, lo que necesariamente abordará la dimensión de justicia global y sus determinantes sociales, culturales, económicos, ambientales y biogeopolíticos. Desde este enfoque, la bioética global surge como un discurso que es la expresión de diversos movimientos sociales y se convierte entonces en un foro internacional de voces interdisciplinarias, plurales e interculturales que expresan sus preocupaciones sobre los problemas éticos de la vida y la salud, atendiendo a sus dimensiones sociales, culturales, económico-políticas y ambientales. Se ocupa entonces de los problemas de carácter colectivo, es decir, que impactan en todos los seres humanos y a la vida en todas sus expresiones, y lo hace desde los principios de igualdad y justicia que incluye la justicia ambiental. De este modo, esta bioética global se ha constituido en una respuesta contrahegemónica respecto a diversos discursos que representan distintas formas de poder. Por un lado, el discurso de la bioética que nos llegó de Estados Unidos, de lo que hablábamos antes, en los años 80 y 90, y que se instaló en América Latina como un trasplante acrítico, de modo ahistórico y asocial. Por otro lado, es también una respuesta y ofrece una mirada crítica a otros discursos fundamentalistas, algunos de larga tradición en la región, que pretenden imponer morales únicas en los temas relativos, por ejemplo, a la gestión del cuerpo y de la vida. Y en tercer lugar, también es una respuesta a otros discursos más recientes que se ligan con aquellas ideas presentadas por Engelhardt que comentamos, y por eso lo traje, y que bajo la forma del relativismo moral defienden ideas ultraliberales e individualistas que pretenden fragmentar cualquier intento de consenso ético y de cohesión social a nivel local, regional e internacional, cosa que estamos viendo muy fuertemente en la región, al menos particularmente en mi país, la Argentina. Entonces, no estamos hablando de la palabra sobre la que se ha escrito tanto, a mi modo de ver, innecesario, ni de la disciplina académica, sino de una convergencia de movimientos sociales que abordan los problemas de la vida en general y la salud humana en particular, y que emergen desde lo local para hacerse globales, asumiendo el enfoque de los derechos humanos como un umbral moral común de la humanidad que hace posible
convivencia pacífica de todos los seres humanos, respetando su entorno social, histórico, cultural y ambiental, en la línea también de lo que hablaba recién Eduardo. De modo que la bioética global proporciona un marco universal para interpretar y gestionar los cambios y desafíos en los que actualmente están involucrados todos los países y culturas, pero es un marco que debe ser adecuado y estar atento a los contextos particulares con los cuales debe establecer una relación dialéctica, según nos menciona también Ana Quintana. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos es un marco común de principios éticos para la bioética global que constituyen las mejores respuestas a los dobles estándares éticos frente a los desafíos actuales y que cuenta con una gran legitimidad porque fue aprobada por 192 estados que debatieron durante 2 años para arribar a un consenso. Dicho esto, sobre lo que entiendo más o menos rápidamente por bioética global, querría apuntar a esos desafíos globales a los que me refería antes. En el año 2021, la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación y el Aprendizaje por Venir, constituida por la UNESCO, definió que lo que caracteriza nuestra actual coyuntura histórica son 5 elementos claves: la ampliación de la desigualdad social y económica a nivel global, el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, el uso de recursos que supera los límites planetarios, el retroceso democrático y la automatización tecnológica disruptiva. Todos son temas de la agenda de nuestro Congreso de Red Bioética actual. Ellos plantean entonces que el gran debate mundial debe orientarse hacia cómo podemos enfrentar esta situación que nos plantea de creciente complejidad, de incertidumbre y de fragilidad, y sostienen que estamos en medio de desarrollo humano marcada por tendencias paradójicas. Es importante entonces pensar juntos qué tienen estos problemas globales en común en el mundo actual, y sin duda vamos a ver que, como nos recuerda Ana Quintana, que ha sido nuestra conferencista, los problemas éticos suscitados alrededor del BIOS están íntimamente asociados a problemas de signo político y fundamentalmente económico. Por tanto, el análisis de los problemas éticos globales no puede abordarse sin tener en cuenta las relaciones de poder que subyacen a ellos y las consideraciones económicas y biogeopolíticas de los mismos. Desde esa perspectiva, se torna fundamental problematizar estos desafíos desde un análisis que no solo considera los principios éticos, sino que avanza en aquellas causas que determinan y perpetúan estos problemas. Sin duda, el sistema neoliberal de mercado es el contexto en el cual estos problemas se han agravado seriamente. Un sistema que no es solo económico, sino también político, social y cultural. Bajo estas ideas neoliberales, en los últimos 30 años han prevalecido propuestas orientadas hacia la reducción de la intervención estatal en casi todos los campos, la promoción de las privatizaciones, por ejemplo, de los servicios de salud, la reducción del gasto público en áreas esenciales como la educación, la salud y el empleo, y fundamentalmente la desregulación financiera y la reducción de impuestos a los grandes capitales a nivel tanto local como global. Todo ello de la mano de una acción política sobre el Estado y las instituciones y una promoción ideológica a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Yo quisiera tomar solo un tema de la lista de los desafíos para mostrar algunos datos actuales. Vamos a ver el gráfico siguiente. Este lo voy a decir muy rápidamente. Es algunos de los datos que nos trae el informe Oxfam, que se llama de este año La ley del más rico, grabar la riqueza extrema para acabar con la desigualdad, que nos dice que desde el año 2020 el 1% más rico ha acaparado casi 2/3 partes de la nueva riqueza generada en el mundo, casi el doble
y el 99% restante. La fortuna de los mil millonarios aumenta 2.700 millones de dólares cada día. Y en el año 2022, las empresas energéticas y de alimentos duplicaron con creces sus beneficios. Cerca de 1.193 millones de personas de 53 países o territorios sufrieron hambre en nivel de crisis o peores en el año transcurrido entre el 2021, lo que supone un aumento de 40 millones de personas, como fue publicado por la FAO, lo dijo Sergio hace un rato, y muchos de estos individuos morirán por esta causa. El programa, el PNUD, nos ha mostrado, por ejemplo, ha determinado que el desarrollo humano está registrando un retroceso en 9 de cada 10 países y muestra solamente como un ejemplo, que es el campo de la salud, la situación de la vacunación a nivel global, donde todavía en los países de bajos ingresos el 21% solo al menos ha recibido una dosis de la vacuna para COVID-19. También el Banco Mundial nos ha mostrado que ya anunció que no se va a lograr, no se va a cumplir con el objetivo de poner fin a la pobreza extrema, que era uno de los objetivos de la Agenda 2030 para el año 2030, y afirma que podríamos estar frente al mayor incremento de la desigualdad global y el mayor revés para los esfuerzos de reducirla. Veamos la siguiente. La enorme desigualdad se suma a lo que el PNUD llama el complejo de incertidumbre. Yo no me voy a poder, les invito a revisar este texto porque es muy bueno, muy interesante. El complejo de incertidumbre es la expresión de una sumatoria de crisis climática, financiera, migratoria, alimentaria, de salud por la pandemia, la guerra, y que contribuyen a la percepción de una enorme inseguridad y viceversa. La pobreza y la desigualdad han sido marcadas como la consecuencia necesaria de todas estas crisis. Y estamos hablando de ese primer factor que es la desigualdad. Pero se ha hablado mucho menos y se menciona mucho menos que detrás de las crisis están también otros intereses, como las grandes empresas del sector energético, tecnológico, alimentario, farmacéutico, armamentístico, esas que se enriquecieron. Y detrás de esas empresas está la banca internacional, el sistema financiero y los inversores tratando de lograr mayores ganancias como resultado de todas esas crisis. Y no es una casualidad. Es parte de los negocios. Podría así detenerme en cada uno de los temas de la agenda que hemos marcado como desafíos y que he presentado como agenda global, pero quisiera proponer una reflexión sobre cuál es la fuente de los problemas que tenemos. Si miramos globalmente el mundo, ya no hablamos solo de economía neoliberal de mercado en el marco de la economía capitalista, sino de una sociedad capitalista que involucra la ley, la ciencia, la moral, el arte, la cultura y todas las relaciones sociales que obtienen su riqueza devorando, palabra que propone Nancy Fraser, que fue recién mencionada, la riqueza y los bienes de todos los demás. Entonces dice, y todas las relaciones sociales que obtiene su riqueza devorando, en esta palabra, la riqueza y los bienes de todos los demás individuos y gestionando todas las formas de vida en sus territorios. Y siguiendo a Fraser, ella llama a esto capitalismo caníbal. Y utiliza la metáfora del uróboro, una serpiente que se devora a sí misma. Y nos dice, un sistema con tendencia ineludible a devorar las bases sociales, políticas y naturales de su propia existencia, que son además las bases que hacen posible la existencia de todos nosotros y de todas las formas de vida. A pesar de esta realidad, es casi evidente. Es casi evidente, hoy se siguen enarbolando los llamados valores del capitalismo, como el crecimiento, el desarrollo, la eficiencia, la sustentabilidad, el intercambio entre supuestos iguales, la elección individual, la libertad negativa y el progreso meritocrático para todos aquellos que les suenan las campañas políticas de estos tiempos. Frente a esos valores,
y las propuestas autodestructivas que siguen adelante y que sin duda dañan a los más vulnerables, profundizando las brechas de desigualdad en todas sus expresiones. Y frente a este escenario de complejo, de incertidumbre que mencionamos, creemos que hay que abandonar las formas fragmentadas de abordaje de los problemas éticos globales y proponer un proyecto emancipatorio y contrahegemónico de transformación social, política, económica y ecológica. De este modo, se impone que la bioética global vuelva a aquellas raíces que fueron los movimientos sociales y atienda a las agendas y reclamos que proponen esos movimientos y otros actores colectivos a nivel local, como los feminismos, el ambientalismo o el indigenismo, así como organizaciones independientes, regionales e internacionales, que ofrecen agendas y propuestas cargadas de valores éticos. Solo por mencionar algunas, Oxfam, Médicos Sin Fronteras, Human Rights Watch, Save the Children, entre otras. ¿Cuáles son esos valores éticos alternativos? Y sigo en esto a Frazer. La promoción de las prácticas sociales orientadas a la reproducción y no a la producción, lo que refleja acá los valores, ideales de cuidado, de responsabilidad mutua y de solidaridad, la promoción de la organización política y no solo económica de la sociedad que impulsa los valores democráticos de autonomía relacional, de autodeterminación colectiva, de participación responsable, prácticas sociales orientadas al ámbito de la naturaleza no humana que promueva la administración ecológica, la no dominación de la naturaleza y la justicia intergeneracional. Y respecto a las agendas, rebelarse frente a los discursos de poder que dejan de lado la historia y la cultura de las naciones e impone formas coloniales de saber, de conocer y de aprender en lo que llamamos colonialidad epistémica en todos los campos, pero en particular en el de la ética. Ello requiere un reconocimiento de nuestras identidades, darle valor también a nuestros orígenes y las etnias que conforman nuestras sociedades. Estos son algunos ejemplos de la tarea que tenemos frente a nosotros hoy. Y no se trata entonces de acuerdos o negociaciones como en el mercado, tal y como nos sugería Engelhardt, sino de sumar a la construcción de lazos sociales, fuerza social cohesionada que comparta consensos de modo solidario y fraterno, de sumar a la promoción de la paz mundial, único camino para pensar el futuro del bios. Creo que esta es la tarea de la bioética global hoy y es una tarea urgente porque comienza por nosotros mismos en realidad. Comienza por tratar de cambiar nuestra mirada, la mirada hacia un proyecto y llevarla hacia un proyecto, como dijimos, emancipatorio y contrahegemónico. Porque si no hacemos esto, si no vamos al fondo, si no entendemos las causas de las causas y seguimos repitiendo, perdón por esto, pero la cantaleta de la bioética como los cuatro principios y los padres de la bioética sin hacer ninguna reflexión profunda sobre los tiempos actuales, si no hacemos algo, lo que hacemos es seguir escribiendo y debatiendo sobre la agenda que nos impone el poder, pero hacemos muy poco por aliviar realmente en algo el sufrimiento humano. Gracias por el tiempo. Muchas gracias, doctora Susana, por su excelente intervención en esta mesa redonda número 8 relativa a la bioética global. Pues tenemos ahorita en tiempo alguna pregunta que exista por aquí de parte de la audiencia. En este caso es una pregunta al profesor Sergio de Subiría y la pregunta es, ¿sería posible ampliar el caso de la violación de la soberanía territorial en frontera de Ecuador por el gobierno colombiano en el año 2008 tras los hechos ocurridos en Sucumbíos
analizado a partir del concepto de justicia transfronteriza. Se pueden develar los documentos clasificados de la cooperación que prestaron las inteligencias de la región para cometer tal falta. No, yo diría que la pregunta ya contiene un poco la respuesta, ¿no? Dice que la pregunta es tan extensa que ya contiene. Es uno de los sucesos de mayor ignominia, ¿no? Y es reconocer que con el apoyo de las fuerzas especiales de los Estados Unidos se violó directamente la frontera ecuatoriana directamente para conseguir un trofeo de guerra, para tratar de hacer un acto completamente, digamos, agresivo, tanto con el país vecino como necesariamente para mostrar fortaleza en un proceso de negociación. Lo duro, y creo que la pregunta también lo contiene, es que no haya habido aún algún tipo de sanción a los responsables y predomine, como ha predominado en general en Colombia, la impunidad. Eso es lo más grave. Ni los autores intelectuales, ni siquiera los materiales, han tenido ningún tipo de sanción judicial. Y eso realmente es una indolencia e ignominia para toda América Latina. Me parece que yo creo que la pregunta es, además de muy dolorosa y trágica, pues contiene de alguna manera el rechazo y la indignación hacia que ese tipo de hechos se dieron y por la impunidad, pues pueden seguirse, digamos, de alguna manera manteniendo. Yo creo que es algo muy duro cuando queremos y seguimos luchando, como lo dice Mujica, una América Latina, caribeña, como un proyecto de paz, diría yo, de la pregunta. Muchas gracias por su respuesta, doctor de Subiría. Bueno, en este caso pienso yo que quien envía este cuestionamiento más bien está solicitando, pienso yo, una extensión de lo que aquí expresa para el doctor Eduardo Rueda. Muchas gracias por su exposición y razonamiento. El principio de universalización sigue siendo un criterio fundamental mientras Ubuntu se ajusta al criterio, el neoliberalismo no. Proyecto neoliberal es un proyecto para unos pocos, pues por lo tanto, pues no es universalista, no tiene la pretensión de abrazar al conjunto de la humanidad, sino que tiene la pretensión, pues, de legitimar un orden de desigualdad a través de distintas estrategias de poder. Pero, naturalmente, sí coincido con la opinión. Ubuntu, o su maca usada, etcétera, en sus formulaciones incluso constitucionales, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de América Latina, que a veces pues, han sido muy difíciles de llevar a la práctica por distintas razones que no podríamos analizar en este momento. En todo caso, pues digamos que es portador de una fuerza, portador de una esperanza emancipatoria, que se propone alcanzar un orden de justicia en muy distintos ámbitos, justicia epistémica, justicia socioambiental, justicia política, etcétera, a todos los humanos, digamos, que no es una propuesta únicamente para nosotros. Y en esa fuerza, digamos, vinculante que tienen estas propuestas, pues efectivamente se ha filtrado incluso en Europa, es decir, etcétera. Hay mucha gente, pues ahorita estoy en Alemania, ¿no?, enseñando aquí con los muchachos y hay mucha receptividad, pues yo veo en la calle, la gente, hay un dinamismo cultural que encuentra sus raíces en expresiones y
banderas morales y políticas como estas, el Ubuntu, de suma causa, etcétera. De manera que esos proyectos sí proponen pues una agenda que quiere ser incluyente de todos. El neoliberalismo sí, no, obviamente. Podríamos discutir pues más sobre eso, pero pues creo que por lo pronto sería eso pues como una respuesta general. Sí, muchas gracias, doctor Rueda. Enseguida, una pregunta para la doctora Susana. Y dice, ¿hasta qué punto cree usted que el capitalismo nos puede devorar como sociedad? Bueno, en realidad no es algo que crea yo, no, digamos, no, es una evidencia. A mí me parece que la metáfora que trae Nancy Fraser es muy ilustrativa en términos de que es un sistema que en sí mismo se está devorando, ¿no? Y nosotros estamos ahí, o sea, no es que viene alguien de afuera a devorarnos. Cuando se habla de esta metáfora del devorar, significa que las bases de crecimiento, de desarrollo, de sustentabilidad, que son todas palabras del progreso, de este ir hacia adelante, de seguir creciendo, están sobre los grandes desafíos que tiene hoy la humanidad, como son, bueno, la crisis ambiental global, como es la enorme desigualdad marcada por la pobreza, como son los 10, más de 110 millones de individuos desplazados de sus países o dentro de sus territorios, como son las grandes hambrunas, y así podría seguir las nuevas pandemias que se están previendo, y al mismo tiempo de ver este escenario que cada vez ya, por más que lo decimos, parece de caricatura, parece que lo vemos en la televisión, no que lo estamos viviendo nosotros. Frente a este escenario vemos al mismo tiempo, no sé cuál de los colegas mencionó que hay alguien que hace turismo al espacio, que constituyen ese 1% de los 1.000 millonarios y que son los que manejan, esto es muy básico lo que estoy diciendo, pero son los que manejan los hilos que hacen posible que el capitalismo siga adelante en la misma tendencia de explotación de recursos naturales, de producción de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Lo que trato de decir con esto es que no es que yo crea que nos va a devorar, sino que nos está devorando, como podemos ver, por ejemplo, con el impacto climático. La lista de ejemplos sería infinita. Me gustaría solo marcar algo, porque yo la verdad he tenido un gran placer en escuchar a los colegas, creo que ha habido cierta sintonía en lo que hemos ido diciendo. La importancia de incluir esto que se ha hablado en esta mesa en la reflexión bioética, porque debo decir que por más que nosotros lo estamos haciendo, en la gran mayoría de los desarrollos de la bioética, por ejemplo, a nivel académico, se tiende a dejar lo político y lo económico como algo que está además, que está por fuera. Se puede hablar de ética de la investigación y no hablar del mercado de la farmacéutica. Se puede hablar del problema ambiental y no hablar, por ejemplo, de la industria agroganadera o de la explotación masiva de hidrocarburos, de minerales, etcétera. Entonces, lo que trato de proponer, y si quieren los colegas que tenemos unos minutos y no veo que haya otras preguntas, decir, ¿cómo hacemos para que se entienda que la bioética no puede seguir siendo una disciplina abstracta que no tenga en consideraciones esto, porque estos aspectos, estos determinantes, porque si no, yo creo que está condenada a desaparecer, como de hecho está sucediendo en muchos ámbitos, desplazadas por los grandes debates relativos a las tecnologías emergentes, ¿no? Y entonces los bioticistas ya no son invitados a esos ámbitos, a donde hablan tecnólogos, ingenieros, ingenieras, expertos en tecnología, y ya no nadie más del campo de las ciencias sociales y las humanidades están ahí, mucho menos de la bioética. Entonces, quería dejar esto, esta reflexión. Espero haberle respondido al compañero o compañera.
Muy No sé qué les bien. parece a ustedes, a los Eso demás. es. Bien, no sé si alguno de nuestros queridos ponentes quisiera hacer algún agregado, porque ya estaríamos en la recta final, a 12 minutos del cierre. A mí me gustaría de intentar dialogar con esta reflexión de Susana, ¿no? Que es cómo hacer con que todo eso que estamos pensando a partir de diferentes referenciales, pero que tiene obviamente un sentido común, cómo hacer eso llegar de hecho a aquellos, aquellas que están haciendo bioética. Creo que además de insistir nestas perspectivas alternativas, contrahegemónicas, teóricas que estamos haciendo acá, creo que de un modo estratégico podemos en algunos espacios hacer uso de la lenguaje hegemónica para poner un mensaje crítico. Me doy un ejemplo. En muchos espacios hay una especie de un mantra de la innovación. Debemos innovar, 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 como si la innovación fuera un fin en sí mismo, ¿no? Y en esos espacios se habla de las patentes, la importancia de las patentes, de desarrollo de mercado. Y en un de esos espacios, donde por algunos motivos yo tuve que hablar, yo apunté cómo las patentes tiene en los últimos años, especialmente en el ámbito de la industria farmacéutica y de las ciencias biomédicas, reducido la innovación. O sea, las patentes están ahora, en este momento, haciendo al contrario de aquello que se espera. Entonces, eso de algún modo sensibiliza, abre los oídos de aquellos y aquellas que escuchan solamente este discurso hegemónico, ¿no? Entonces creo que es insistir en aquello que estamos haciendo y de un modo estratégico traducir para lenguajes hegemónicas mensajes que de hecho son fundamentales para tenernos una oportunidad de vivir mínimamente adecuado en los próximos años, tal vez. Gracias, Tiago. ¿Alguien más de nuestros ponentes que quisiera dar algunas palabras de cierre? No, yo quisiera un poco conectado con lo que ha dicho Susana, es que vivimos tal vez una crisis capitalista y una crisis civilizatoria, tal vez la más profunda, digamos, de la historia reciente, como dice Nancy Fraser, y no tenemos una teoría crítica sólida para su interpretación y transformación, ¿no? Entonces, lo valioso de los dos últimos libros de Nancy Fraser es que volvemos a discutir un tema que no se estaba discutiendo, que es el tema del capitalismo, y no solo las contradicciones tradicionales del capitalismo, sino las nuevas contradicciones ecológicas, políticas, del orden de lo público y demás. Y creo que es importante volver a hablar del tema de los nexos entre bioética, capitalismo. Yo creo que esos dos textos recientes de ella nos dan como un gran sendero para que la bioética, como lo ha dicho Susana, pues no sea una especie de, digamos, de cúpula de cristal aislada de las grandes problemáticas del poder, de las grandes problemáticas de la catástrofe. Quería un poco subrayarlo más. Gracias, doctor Subiría. Doctor Eduardo Rueda quería también participar. Sí, sobre lo que Susana propone también, la bioética de todas maneras tiene que ser un campo de problematización ético-política de las realidades que viven, al menos para nosotros en América Latina, nuestras sociedades latinoamericanas. En la teoría crítica hay un concepto muy bello que es el concepto de patologías sociales, en la primera teoría crítica, digamos, que, digamos, en el trabajo de Honneth más reciente se recoge, sobre todo para indicar que la patología social, más que el problema, que efectivamente tenemos una serie de problemas que uno considera
consideraría caben perfectamente dentro de la categoría de injusticia, se refiere la categoría de patología social a la circunstancia de que la gente no cuenta con los instrumentos de interpretación y lectura de esas realidades que les permitan reaccionar de manera productiva frente a esos problemas. Sí, de alguna manera la patología social no es solo el problema en sí, sino es también el modo en que se silencian, por así decirlo, las distintas perspectivas críticas que en torno a esos problemas existen. Y yo creo que pues un poco en el terreno de la bioética, en el terreno de la ética pues en general y de la bioética en particular, es muy importante efectivamente hacer visibles esas perspectivas críticas. Digamos que un poco en función pedagógica también tratar de ofrecer instrumentos para interpretar esas realidades, para pensar esas realidades no, críticamente y para descifrar, digamos, los mecanismos a través de los cuales justamente se desactiva la reacción pública, se desactiva la inconformidad popular, digamos, se silencia la indignación. De alguna manera, porque es aterrador, por ejemplo, lo que pasa en la encuesta de América Latina sobre la democracia, por ejemplo. La gente, la respuesta que se da en el Latinobarómetro es aterradora. La gente prefiere vivir bajo una dictadura si tiene un sueldo y si tiene ingreso y si tiene algo de seguridad, que la seguridad es un problema general para todas las sociedades. Entonces la gente, claro, la gente, bueno, eso hace parte un poco del clima, de la cultura política en la que se anidan fenómenos como el que ahorita vemos en Argentina, fenómenos como el que ya vimos en Brasil, en fin, como estamos viendo en Europa, ¿no? Estas muy fuertes tendencias de ultraderecha y con ella entonces de reproducción de un neoliberalismo extremo, de un capitalismo caníbal. Entonces, pues yo creo que la bioética sí tendría que ser ese espacio, un espacio más, por supuesto no el único, pero sí un espacio más para poder examinar cómo se producen este tipo de fenómenos, tratar de dar un poco de lectura de eso y mostrar, digamos, a partir de posiciones, de perspectivas ético-políticas distintas, por qué ese es un problema y por qué deberíamos hacer algo para reducir esos problemas o eliminarlos si fuera posible. Muy bien, pues muchas gracias a nuestros ponentes por dar contestación a la propuesta de la doctora Susana Vidal. Agradecemos a los ponentes su valiosa participación. Igualmente agradezco en lo particular a la doctora Constanza el apoyo que brindó al buen funcionamiento de esta mesa. Agradezco igualmente en lo personal a la Red Bioética UNESCO por esta oportunidad de estar conviviendo con ustedes, grandes personajes de la bioética y muy admirados por mi persona. Igualmente agradezco al Instituto de Investigaciones en Bioética y por último agradecemos a los asistentes quienes hemos sido, me incluyo, beneficiados con la información tan valiosa compartida por ustedes. Y hacemos una cordial invitación para continuar disfrutando de la gran variedad de interesantes ponencias que hemos preparado para todos ustedes. Muchas gracias y con esto cerramos la mesa.